Bienvenidos, buenos días, tardes, noches, Arturo el aparato. Después de un parón de casi un mes sin jugar, entre problemas con el ordenador, la nieve y demás, pues por fin volvemos a los tardes de juego. Vosotros en el canal lo habréis notado menos porque es espacio a las partidas, pero vamos, llevamos bastante sin jugar una partida. Y volvemos retomando la campaña de cruzada de Warhammer 40.000. El sector Pegasus y vamos con la cuarta partida. Cuarta partida. Cuarta partida que es patrulla de reconocimiento. Patrulla de reconocimiento, aquí tenéis la misión. Básicamente se ponen cuatro objetivos, uno aquí, uno ahí, otro ahí y otro aquí. Cada uno en un cuadrante distinto. Y bueno, nos dan puntos de victoria por mantener los objetivos todos los turnos. Y luego, con una acción especial, nos van a dar puntos de victoria por reconocer objetivos, ¿vale? Por hacer una acción en cada uno de los cuadrantes. Eso es. Si conseguimos hacerlo en los cuatro cuadrantes, son 45 puntos, que es una bastada que te pagas, ¿sabes? Sí. Bueno, quitando eso, el tema de las tropas, en esta partida se enfrentan las tropas con la mitad del ejército obligatoriamente fuera, de la mitad hasta tres cuartas partes del ejército tienen que estar fuera del campo de batalla. Sí. Nos dejan hacerlo a coste cero, ¿vale? Reservas estratégicas, y podemos meterlas en el turno 1 y 2 con un 4 más, salen, y a partir del turno 3 ya salen todas. Las que no salían, vale, esos son los dos ejércitos, por lo cual yo he decidido dejar al Dreadnought y a la unidad de la unidad comando junto con los Hellblasters de asalto. Estos se han quedado fuera, y en el caso de Dani, pues ha dejado fuera. En pues, mi caso he dejado esto, la araña canóptica, ¿sí? Las motos, 10 inmortales, 5 petorianos y mi estrella, el acechante. Y el acechante. Vale, y luego pues el resto es lo que está en el campo de batalla. En el caso de Dani, tres enjambres, 5 Lichguard, 2 de 10 guerreros, los criptosiervos, el criptocnólogo, ya por fin con su mini, mi pintado, y mi señor de la guerra, un Overlord. Genial, yo por mi parte he dejado la unidad de intercesor. Normal, pero con armas pesadas, con Bolter Stalker, el Watchmaster, y luego por aquí el Capellán, la unidad de asalto y su otra mitad, ¿vale? Es decir, el comando de Proteus con sus 5 tíos a disparo y sus 5 tíos de asalto. Bueno, pues... Bueno, otra cosa también que decir antes de empezar a ir con la misión ya, es que como tengo tantas mejoras, porque mi ejército evoluciona muchísimo, que por cierto, mirarlas, porque si no nos vais a enterar, en los anteriores capítulos de campaña, tengo varias mejoras puestas, entonces tengo 11 puntos de cruzada, 10 puntos de cruzada. Sí, como yo llevo 5, me llevo 2 puntos de... Eso es, te llevas 2 puntos más de estratagemas, con lo cual él empieza con... 8 y tú con 6. Eso es. Vale, pues vamos con el primer turno, que le ha salido, ha ganado la iniciativa a Dani. Y recordemos que con las nuevas reglas, si ganas la iniciativa tienes que ir primero sí o sí, no puedes cederla. Por lo cual, pues Dani, pues tiene el primer turno. Eso es. Así que vamos con el primer turno de los Necrones. Muy bien. Primer turno, Necrón, porque recordemos que el Necrón puede mover todas sus unidades. ¿Cuántas pulgadas? 6 pulgadas. 6 pulgadas, todas sus miniaturas para ante el primer turno. Por lo cual, pues es lo que ha hecho. Ha movido ahí unos escarabajitos por aquí. El resto todo ha hecho a ras para ante. Porque sí, porque él lo vale. Claro. Por lo cual, ahora vamos con el primer turno de Necrón. No sin antes deciros las agendas que tenemos. Yo llevo, y no conocer el miedo, y llevo la de la Death Watch, que te da un punto de... Te da 2 puntos de experiencia si mata una unidad en cuerpo a cuerpo y en combate. ¿Vale? Vale. Una de cada. Esas son las dos misiones que llevo yo.
¿Y tú, Dani? Yo llevo supremacía mediante la aniquilación. Sí. Y llevo la del libro básico, que lo que permite es asegurar las zonas, vamos. Que lo que hace es que hago una acción en tu territorio, que es al final de mi movimiento la empiezo a hacer. Y si la unidad sobrevive hasta el terminar el turno en tu territorio, pues ahí está. Una marquilla. Cuantas más marquillas, más puntos de experiencia. Muy bien, pues venga, vamos con el primer turno, Necrón. La fase de movimiento y llamando. Fase de movimiento y ya están aquí. A ver, cuenta qué has hecho. ¿Qué he hecho? Pues básicamente ha sido mover y correr y pues esas cosas. No he corrido con nada, he movido. El Overlord, ¿sí?, ha hecho a mi voluntad sea cumplida a estos Necrones. Y ha usado su habilidad pasiva que tiene de dar más uno al movimiento. ¿Vale? Luego, el protocolo de mando que tengo es más ultra al movimiento. ¿Vale? En esta ronda. Así que ha movido para adelante a saco. ¿Sí? Todo esto de aquí. Pero lo que no ha movido ha sido esto, esto y esto. Han hecho los tres la misión de esta partida. De tomar cuadrantes. Tomar cuadrantes. Esta está tomando ese, este está tomando este y este está tomando este. Recordemos que la acción hay que hacer al principio de la fase de movimiento. Eso es. Y se termina al final de tu ronda. De tu turno, perdona. Vale. Y por ahí tenemos escondido también una peana, ¿no? No, están ahí, vale. Son tres. Así que nada más, esto por aquí. Vamos ahora a la fase de disparo, porque no tengo fase psíquica. Venga, de acuerdo. Final de la fase de disparo. Sí, decir que antes del disparo hemos tirado a cuatro más para las unidades. Ha salido esta araña y esta unidad de mortales. Hemos considerado que el turno 1 sea como el turno 2 de reservas estratégicas, ya que la misión dice que eso, que en el turno 1 también se tira. Entonces... Vale, pues, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Pues que ha disparado con todos los inmortales a la unidad de veterano, digo, de intercesor, stalkers, y ha matado a uno y medio, más luego media herida que le han hecho estos necrones. ¿De los necrones? Pues, en total, han sido, pues, cuatro heridas, dos bajas. ¿Vale? Y ya está, poco más. Sí, luego has disparado, creo que ha sido con el Cryptek, y ha hecho una herida aquí al... Sí, luego los inmortales han hecho los relámpagos malévolos, Exactamente, y le han hecho una herida al Watchmaster. Eso es. Un relámpago que ha ido al Watchmaster. Pero a los otros no, a los de escudo, los veteranos. Bueno, pues vamos con la fase de carga. Fase de carga. ¿Vas a cargar con algo? Sí, inmortales. Venga, pues vamos a ver qué pasa. Bien, final del turno 1 de los necrones. Y nada, lo único que ha pasado ha sido que ha tirado carga con esta unidad y la ha sacado. Le ha salido un 4, creo que ha sido, y no lo ha conseguido. Así que se acaba el turno, Necrón. Y vamos con el turno de los marines. En la fase de liderazgo he tirado por esta unidad, que había perdido dos miniaturas, tiene liderazgo 8, con lo cual la paso automáticamente la iniciativa, la liderazgo. Vamos, como he dicho, con el turno de los marines.
Bien, fase de mando de la Death Watch. Lo primero que he hecho ha sido el Watchmaster ha dado a esta unidad poder repetir todos los impactos. Y luego lo que he dado es la doctrina pasamos a doctrina de asalto, ¿vale? Y siguiente, de la Death Watch de poder elegir un rol de unidad por batalla, he elegido el rol de batalla de línea básica, ¿vale? Para repetir los unos para herir. ¿De acuerdo? Eso es lo que ha pasado en la fase de mando. Fase de movimiento. Venga, pues ahora os cuento. Fase de movimiento. El Watchmaster ha movido de aquí para allá. Capellán y la unidad de asalto ha movido para acá. No lo he dicho, el Watchmaster llevaba un rasgo adicional y una reliquia adicional por lo de la campaña, ¿vale? Por el mapeado de la campaña que me tocó. Por lo cual lleva la lanza suya, la lanza buena, y lleva la doctrina, el rasgo señor de la guerra, aparte del ultramarines, que es el que lleva él siempre, lleva la de poder hacer que una unidad dispare aunque está haciendo una misión. ¿De acuerdo? Esta unidad se queda quieta porque se está haciendo la misión del cuadrante. Y vamos con... Esto se ha movido para acá, como he dicho. Vamos con la fase de disparo. Final de la fase de disparo. Y os cuento. Esta unidad de 3 con Volter pesados. Me he gastado dos puntos de mando para que disparen con munición especial. Les he puesto daño 3. Han disparado a la araña que había aquí, le he hecho 3 heridas solamente, he gastado 2 puntos de mando, ha vuelto a disparar, porque son intercesos normales, y tienen lo del fuego rápido ese, otros 2 puntos de mando, ya me he gastado 4 puntos de mando, he recuperado 1 a todo esto, de esos 4, y he vuelto a disparar y la he matado, le han entrado 6 heridas, por lo cual, estos se han cargado la araña. Luego, entre... el capellán, la unidad esta de asalto que lleva armas de que puede disparar. Esta unidad que podía disparar mientras hacía la misión de cuadrante. El sargento y la unidad de Fortis que me ha salido ahora por despliegue rápido. Sobre todo esta unidad es la que ha conseguido matar a... nos hemos matado a 4. En verdad nos hemos matado a más, a 5, pero han resucitado 2. Uno, cuando he disparado con estas armas... Y otro, y luego ya con la Reviente Infierno, se he disparado otra vez y me he cargado 4. ¿Vale? Por lo cual, solo le ha quedado uno vivo. Vamos con la fase de asalto. Bueno, final de una épica fase de combate, en la cual he cargado con la unidad de veteranos... tanto a la Lichwar como a los Necrones. El sargento que lleva la espada xenofásica ha matado a la Lichwar que quedaba, pero me he tenido que gastar, para asegurarme de que no resucitaba, me he gastado un punto de mando en restarle un -1 a los protocolos. Eso es. ¿Vale? Para que lo tuviese muy, muy difícil resucitar. Recordemos que esa unidad tenía una habilidad de campaña que hacía que uno de los dados podía repetirlos. Por lo cual, con que sacase un 5, por ejemplo, el otro, aunque sacase un 2, lo cambiaba a 5, ¿sabes? Y a 6, directamente. Siempre resucitaba 1, ¿sabes? Entonces, sí. Haciendo el -1, pues justo, ha sacado un 5 y un 4, que se ha convertido en un 4 y un 3. Así que... no podía de ninguna manera resultar. Exactamente. Luego, bueno, sí, podrías haber sacado dos seises, por ejemplo. Claro, sí, pero había sacado 5, no 6. Por eso que utilizas esa estratagema contra ti. También he utilizado Muerte Alienígena, que da un punto adicional de... da un punto de... un ataque adicional. Y con el ataque adicional, más el ataque de carga, entre el tío con las garras, el tío con el martillo a dos manos, el otro con la espada sierra y el otro con el puño de combate... han limpiado la unidad, ha quedado uno vivo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando me ha tocado activar al capellán, como también me ha declarado carga contra toda la pelota, el capellán pues ha podido hacer su movimiento de... y matar al Overlord. Y meter una sumantal de esas al Overlord que lo ha matado. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha gastado la estratagema
famosa y lo ha resucitado con una herida, pero ahí está el hombre. Está vivo, con le queda una herida, pero está vivo al fin y al cabo. Está vivo. Así que así es como ha acabado el turno. Este no muere porque el Overlord tiene un rasgo que hace invulnerable a la moral. A la moral alrededor suyo. Además pero... de un 5 más contra mortales, la cual no he conseguido salvar. Pero no me puedo quejar porque le he matado una unidad de 5 Lichwar, una unidad de 9. Vamos, 9. En verdad, tú la habías cargado, sí. Por los protocolos, pero si no. 9. 9. Necrones. Y un Overlord, es decir, que no está nada mal. Voy a ponerme los puntos de experiencia y vamos con el turno 2 de los Necrones. Pase de mando. El Cryptic ha recuperado un guerrero Necron. El Overlord ha hecho mi voluntad, se ha cumplido a los inmortales de allí, porque tiene más 3 a Laura por su artefacto. Vamos, por su artefacto, no, por su este. Por su habilidad. Y luego. Ya está. Esas dos cosas. Vale. Vamos con la fase de movimiento. Vale, pues el movimiento, el Cryptex se ha movido para acá, los Necrones se han retrocedido. Recordemos que estoy en protocolo de mando 6, con lo cual puedo retroceder y disparar o hacer misiones estas de y disparar también. Aquí han movido un poco más para adelante los inmortales, los Necrones que antes estaban parados ahora sí que van a poder mover. Estos se han puesto a hacer, aparte de retroceder, se han puesto a hacer la misión de asegurar la zona en el centro. Y los Cryptothralls también. Han salido las motos y han salido los pretorianos por aquí. Y ya está, vamos con la fase de disparo. Los enjambres siguen ahí tomando ese punto. Fase de disparo y bueno, también las cargas. En la fase de disparo, las motos han hecho 3 heridas al capellán y el Overlord ha hecho una herida con el báculo. El guantelete lo ha usado y ha fallado el tiro contra el capellán porque es invulnerable de 4 y la ha salvado, así que ha fallado el guantelete del infinito. Los tíos, los pretorianos, han hecho una carga por aquí. Y bueno, también decir que en la fase de disparo los inmortales han tirado con todo. Ha tanqueado mazo el Terni, pero al final ha muerto. Y luego ha muerto el retro con pistola de lanzallamas. Y ya está, y una herida de los cuervos. Vale. Y nada más por aquí. El Overlord ha hecho la carga al capellán. Ya en la fase de carga. Así que vamos a fase de combate. Fase de combate, resumidita. El Overlord ha matado al capellán. Capellán no ha conseguido responder porque evidentemente ha muerto. Pero me ha hecho contraofensiva con la unidad de Medranos. Me ha matado a toda la unidad de pretorianos. He tirado protocolos, se ha salvado uno. Le quedaba un arma por atacarme, entonces esa arma me ha hecho una herida. La otra no la había salvado, pero me gastó un punto para repetirla y la he conseguido salvar. Justo le quedaba el arma de daño 1. Vamos, que le ha quedado un tío con una... Un tío con una herida. Pero ese tío con una herida se hace pillar los 3. Sí. ¿Vale? Porque tiene la mejora de 6 hace impactos adicionales. Y ha sacado 2 6s. Eso es. Entonces... Sí, 5 impactos y a daño 2. Han herido todos y no salvo ninguno. Eso es. Así que se ha retirado la unidad completa. Vale. Así que el capellán y la unidad destruidas. Turno 2 de la Death Watch. Vale, fase de mando de la Death Watch. Cambio a doctrina táctica y poco más. No tengo mucho más que hacer en la fase de mando. Así que vamos con la fase de movimiento. Ah, en los puntos de victoria del turno anterior, del turno 2 de los Necrones. Controla más que yo, controla 3 objetivos.
ese, este y este, por lo cual se lleva 15 puntos. Sí, además de que la unidad Necronis y los criptosiervos han conseguido lo de asegurar la zona de mi sí, agenda. Sí, su objetivo secundario. Eso es, aparte de el Overlord ha conseguido la agenda también de matar a una unidad que haya escogido. Venga, vamos a continuar. Vale, fase de movimiento hecha. Se me olvidó decir que el Watchmaster le ha dado a repetir todos los Hellblasters. Los Hellblasters que estaban ahí detrás han movido y se han reposicionado aquí. El Dreadnought ha salido por ahí atrás. Estos han avanzado un poco. El Watchmaster también ha avanzado un poco para pillar fuego rápido, para ir disparando por aquí. Y por último, han salido estos por aquí. Vale, para disparar. Vamos a disparar. Y ha sido bastante bastante potente. El Watchmaster ha disparado, pero primero la unidad de veteranos ha disparado al de la triarca que sobrevivió con una herida y lo ha matado. El Watchmaster ha disparado a su comandante y lo ha matado. Sí, ha matado al pretoriano, al Overlord. Luego, los Hellblasters han disparado a la unidad de mortales y han dejado solo tres vivos. Sí. A base de plasmas. El Dreadnought ha disparado todo a la unidad de Necrones. Se ha matado a cuatro, ¿no? Sí. Ha matado tres más, pero se han salvado por protocolos. Luego los estos intercesores que han entrado por aquí. Han matado a los criptozoals. Han matado a los dos criptozoals que estaban ahí. Y los de la escalera. Y estos intercesores pesados han matado a los dos Necrones que habían sobrevivido. Me he eliminado ya prácticamente todas las unidades que tenía tocadas. Sí, todo lo que tenías tocado te lo he eliminado y te he tocado nuevas unidades para ver si te las puedo eliminar ahora en combate. Vamos con la carga, que voy a cargar con todo, a ver si puedo limpiar al menos esta mitad de la mesa para reconquistar el resto del tablero. Bueno, finalizamos turno 2 completamente. La fase de carga, han cargado los Hellblasters sin problemas, han cargado tanto el Watchmaster justito, como los veteranos también justitos, ¿vale? Total, entre el Watchmaster y los veteranos han cargado 8 necrones, que tira moral. Sí. 2 de 6 más 8. 2 y 8, 10, no supero. Han son muerto pesados. 8 y son, ya saca un 2, y 8 y 2, 10. Sí, justo, sí. Es verdad. Me y quedo. Por otro lado, tira también moral por estos. Sí, que también. Han muerto 8. 8 y una. 9. Me quedo también. Joder, macho. Son pesados, duro como una piedra. Madre mía. Vale, bueno, y aquí lo mismo. He matado a uno solamente en combate. Así que nada, no ha podido ser. Así que nada, turno bastante bueno, le he conseguido limpiar bastante mesa. Ya te digo. Le quedan las motos y el acechante. Madre mía. Y por aquí un par y por aquí otro par. Sí. Así que lo malo, pues que de que puntúo poco. Sí. Puntúo poco porque, bueno, este punto lo consigo puntuar yo, pero eso será en mi fase de. Así que nada. Todo depende de fase de mando. Y ese punto también lo voy a puntuar yo, porque tengo el Dreadnought a distancia, lo dejo a distancia. Todo depende de que consiga matar ahora, ya verás. Sí, lo malo es que está todo en cuerpo a cuerpo y no vas a poder dispararlo directamente, lo he hecho a posta. Jodido. Lo bueno es que tienen las motos, que son muy rápidas. Sí, no, y que incluso las cosas pueden cargar cosas cuerpo a cuerpo. Son también dos tíos, me importa que se retiren. O sea. Sí, eso también es otra opción. Eso también es otra opción. Venga, vamos con el turno 3 de los Necrones. Principio del turno 1 Necron, fase de mando y movimiento, ya que de mando no me quedaba mucho.
Básicamente el protocolo que está activo es el 4, que potencia el combate. Solo va a potenciar a la araña. Si llega. Vale. Lo que he hecho en el movimiento ha sido las motos. Han ido para acá, a este punto, para poder disparar a esos intercesores. Y los enjambres se han movido de este punto a este, protegiendo al Cryptek. ¿Vale? Eso por aquí. Y por aquí, los dos inmortales se han metido detrás de la esquinita, como han podido. Y los necrones, pues han ido para atrás. A intentar estar un poco más cerca del aura del Cryptek para reanimarlos. Así que fase de disparo, que voy a disparar con las motos y con el acechante. Vamos a ello. Fase de disparo concluida. El acechante ha disparado a la unidad de veteranos, ha matado a uno. Las motos han disparado a los intercesores, han matado a uno y han dejado otra una herida. Y el Cryptek ha terminado matando a ese y dejando una herida a otro. Así que hay dos y uno con una herida. Hay tres y uno con una herida. ¿Vale? Sería tonto porque había pensado en utilizar fisionomía transhumana. Sí. Y al final, como ha fallado tantos disparos, he dicho, bueno, al final no lo lanzo. Y he sido tonto porque ha sacado tres treses con las motos y luego con el Cryptek ha sacado otro tres más. Ya. O sea, sí, me hubiera ahorrado cuatro impactos, pero bueno. Sí, hubiese sobrevivido con casi todo. Sí, la verdad es que sí, pero bueno. Bueno. Pasamos a la fase de carga, que va a haber varias cargas, y vamos. Pues final de la fase de carga y combate. La carga este ha fallado, las cuchillas se han cargado, se han cepillado los intercesores. Justito, además. Justitos. He tenido que hacer 5 salvaciones de 4 más. Ya se han acabado. Y tenemos las 5 salvaciones de 4 más. Maravillosas. Por lo cual, la han aniquilado la unidad. Pero bueno, de lo ¿sí? que hay. 5 heridas que había, 5 había que he hecho. Vale. Pues nada, yo tengo que tirar liderazgo por esta unidad, pero la paso automáticamente porque son veteranos, tienen un puntito más que los normales. Así que gana no conocerán el miedo. Sí, gano experiencia con esa unidad de no conocerán el miedo. Y vamos con el turno 3 de los Deathwatch. Pero antes vamos a hacer repaso de la puntuación. Sí, yo llevo 15 y 10 que consigue este turno por estos dos objetivos. Cuidado, ese no está, esto no es que lo tomes y lo dejes tomado, ¿eh? No, este lo tomaba con los enjambres al principio de la fase de movimiento, y este lo tomaba con las motos. El próximo turno no lo tomas, porque no tienes a nadie ahí. Sí, también es verdad. Ahí he hecho un fallo. Pero bueno, esto no es hecho sin más, no se mantiene. 10 puntos ahora. Así que voy 25 a 5. A 5 sí, aunque ahora voy a puntuar. Vale, pues vamos con el turno 3 de la Deathwatch, que esto está bastante interesante. Vamos a ello. Vale, turno 3 de la Deathwatch, ¿qué es lo que he hecho? Primero de todo, he decidido que haya doctrina táctica, ¿vale? Para armas de fuego rápido y de asalto. Segundo, he decidido que cambiar el tipo de amenaza a élite, ¿vale? Para repetir los unos contra este, todo el ejército. Por lo cual, y he recuperado un punto de mando, solo me he gastado uno, que es el que he ganado por ahora. Y luego, ¿qué más he hecho? Este ha movido para acá, ¿vale? Para coger posición para disparar y luego cargar a esos de ahí. Estos se han movido para acá, siguen estando a distancia del punto, ¿vale? Y para disparar al acechante. El reno se ha movido un pelín hacia atrás, ¿vale? Para que se ponga a distancia lanzallamas de las motos, pero sigue dando a distancia los disparos de esto. Y bueno, y estos los he movido un pelín para adelante para que estén todos en fuego rápido. ¿Vale? Eso es lo que he hecho. Así que vamos a ver si tengo suerte este turno, me cargo eso, me cargo esto y con suerte hasta me cargo esto también. Que ya sería un buen turno de limpieza. Y si hago un poquito de daño a la moto para quitarles eficacia, pues mira, pues también me vale. Así que nada, vamos con la fase de disparo.
pues finalizamos el tercer turno de la Deadwatch. Y bueno, ha salido bastante mejor de lo que pensaba. Hemos hecho ya combate y el disparo todo junto porque ya no había tanto. Y en resumidas cuentas, la unidad de el disparo, la unidad de esta de Hellblaster, que estaba en su momento aquí, ha disparado al acechante y le ha hecho dos heridas solamente. Ahí ha tenido muy mala suerte, bueno, muy buena suerte él que salvando. Sí. Porque no. le he hecho, creo que han sido 7 heridas. Y de 7 días solo han entrado 2. Claro. Pero bueno, luego, luego un cambio de disparo a esta unidad. Luego, he disparado con la unidad de. Con la unidad de veteranos. Les he puesto munición de hacer más uno al daño. Y he tenido la buena suerte de que, aunque iba con fuerza 5, o sea, iba 5 sí. más de fuerza. Ha entrado todo, por lo cual, o casi todo, y le ha tenido no mala suerte no, y le he hecho 8 heridas con estos. Sí, 7. 6 o sí. 7 y luego el Watchmaster lo ha finiquitado al disparo. Eso es. Lo ha disparado y lo ha finiquitado al disparo. Por otro lado, el Dreadnought ha disparado todo a las motos y ha matado 4 motos. He tenido muy buena suerte ahí. Yo pensaba matar 2 como mucho. Y fíjate, con un Dreadnought he matado 4 motos. Ha quedado una moto viva. Luego, estos han disparado a los que había aquí. Y no les ha hecho nada. Me he gastado 2 puntos de mando. Han vuelto a disparar. Y no les ha hecho nada. Muy mala suerte. Y en la fase de carga, pues los Hellblasters han cargado a estos en combate. Ya los han matado por fin. Y aquí has cargado. Aquí he cargado los dos que habían aquí, que habían sobrevivido. He cargado con estos y con el Watchmaster. Y al cargar con ellos, pues. Eso es. Los he matado con el Watchmaster porque me venía bien por experiencia. Y ha pilado. Y he apilado, ¿sabes? He hecho la consagración de movimiento y hacer unidad más cercana, que es el Crypter, por lo cual se ha metido dentro de la ruina. Sí. Y así acaba el turno. Yo ya tengo 2 cogidos. Bueno, primero, los puntos. Acabando este turno, vamos. Yo llevo ya 15, ¿no? 15 puntos y tú, al acabar el turno mío, llevas... 25, 30, que vas a conseguir ahora en tu turno. Lo bueno, pues que él ya no puede coger mucho más. Le queda una moto, 3 peanas y un Cryptek. Vamos a seguir jugando pues por el tema de la experiencia y demás. Pero la partida ya la tengo encarrilada, porque ya con todo lo que tengo, ¿sabes? Solo tengo que hacer la consolidación en 3 cuadrantes y ya he ganado, que son 40 puntos eso solamente, más luego los objetivos. Y a él le queda hacer una consolidación en mi zona. Y es que no puede, porque tiene que empezar el turno en mi zona. Y claro, con una moto, un Cryptek y 3 tíos, aunque los ponga ahí, en mi turno yo creo que se los borro. Todos, absolutamente. Y entonces lo va a tener muy complicado. Y aunque no se los borre, de igual yo voy a poder hacer consolidación también, por lo cual, por matemática. Así que nada, la partida ya la tengo ganada. Vamos a jugar lo poquito que queda y más que nada por la experiencia. Bueno, turno 4 de los Necrones. Lo que ha hecho ha sido mover los... Ha movido la moto hasta este objetivo, aunque sé que no va a sobrevivir. Este se ha puesto a hacer mi misión para ganar experiencia. Lo poco que me queda sobreviviendo. Y las 3 peanas han subido, han cargado, han combatido con los marines. Entre la moto y los combates han matado a 2 marines. ¿Sí? Pero mi amigo se ha metido en cuerpo a cuerpo, el general, y ha matado... Los ha fulminado. Y entre los estos y este se han fulminado a las estas. Así que nada, vamos con el turno 4 de la Deadwatch. Bueno, pues turno 4 de la Deadwatch. Lo que ha pasado ha sido que los dos marines han movido para acá. A este objetivo. Este ha movido para acá. En cuerpo a cuerpo ha matado a este. Y estos de intercesos de allí han matado en disparo a la moto. A la moto. Y por último, estos han consolidado en esta zona. Y el Dreadnought ha consolidado. El Dreadnought ha consolidado. Bueno, ya había consolidado. Esta zona la tenía ya consolidada desde el principio de la partida. Sí, lo acabamos de ver ahora, sí. Vale, y ya está. Turno quinto tuyo, porque ya yo no tengo nada. Claro, turno sexto, consolida, tomo los puntos. Y ya ha ganado, ya ganado por muchísimo, ya ni contamos porque ya son 40 solo de tomar las 4 zonas. 40, más 10 del turno anterior, 50 y 15 que conseguirías ahora, 65 más 15 que tenías, 80 a
40, 45, sí. Porque he conseguido 3, bueno, 45, sí. He conseguido 15 puntos porque he tomado 3 zonas y 30 puntos en total. Muy bien, chicos, pues vamos a conclusiones. Victoria Edwards. Muy bien, pues finalizada la partida y por fin... Por fin ganas. Victoria de la Deadwoods, madre mía. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, muy bien, como diría Aníbal Smith, me encanta que los planes salgan bien. Todo ha hecho su trabajo, todo ha funcionado bien y bastante contento. Se ve que ya la primera partida ya con Codex, la tercera, ya estuvo bastante más reñida. Se me fue muy cuesta arriba a mí. Y ganaste, pero era porque tenías ventaja. Sí. Y esta partida, aunque la ventaja te ha valido, no te ha valido tanto. Bueno, sobre todo, por ejemplo, el uso que le dan esta partida a los Hellblaster, brutalísimo. O sea, sí, la verdad es que los Hellblaster de asalto están funcionando de miedo. Ya sé que no es lo más roto ahora mismo, que posiblemente si pongas motos o pongas los erradicadores, pero bueno, como todo esto no lo tengo aún montado pintado, pues por ahora quedará esperando, ¿no? Pero los Hellblaster ahora mismo, teniendo lo que tengo, la verdad es que utilizarlos de asalto me parece una maravilla, desde luego. Bueno, de mi ejército. El Casio Marco, es decir, el general, pues ha aportado bastante bien, dando auras de repetir los unos, incluso dando a repetir todo. Los maines son buenísimos, entre las mejoras que les pones y todo con lo de la cruzada, es como todo va, impacta bien, todo hiere bien, claro, todo repite. Bueno, lo dicho, viendo poquito a poquito las unidades mías, el capellán no ha hecho mucho. Bueno, ha matado a tu general, aunque luego ha resucitado, pero bueno, yo ya la muerte me la marco, al fin y al cabo. Los capellanes están muy locos. El capellán no es que esté... Sí, lleva la combinación, lo llevaba, recuerdo, con el cántico suyo propio, con el que te da más un ataque, más uno a la fuerza, o sea, y más uno a la habilidad, la creo, claro. Entre eso y que llevo la reliquia, que hace que el Crucius sea mucho mejor... Es que mete unos hostiales de fuerza 4, creo. Es decir, de daño 4, claro. A 2 o más, yendo a 2 estreses. Y daño 4. Claro, el ataque a la carga, más encima gastarte la estratagema, que da más un ataque contra ataques contra seno, ¿sabes? Ostras, macho, es decir, vaya, sí, claro, ¿sabes? Sí. Se hace un radical, como consiga llegar a lo que busca. Esta partida lo he llevado bufándose a sí mismo. Otras partidas lo llevo bufando a alrededor. Ya depende de cada uno, que en la partida, como quieras llevarlo. Bueno, seguimos. Los Kill Teams, pues me han funcionado bien. El de Hellblasters ha brillado. Sí. Los Hellblasters. El Proteus, el de achaparrados, pues también ha brillado, porque la unidad de combate es bastante radical. Sí que es verdad que el día de mañana quiero modificarla un poquito. Quiero quitar al Termi. Quiero meter dos tíos con cuchilla y escudo. Y otros dos con martillo a dos manos. Y el sargento. Con espada xenofásica. Sí. Y bueno, el Dreadnought hoy ha hecho algo. Por lo menos, porque otros días ha hecho el ridículo completamente. Pero hoy el Dreadnought ha salido. Ha ametrallado a las motos. Las ha dejado medio muertas. ¿Sabes? Ha tomado un objetivo. Y la verdad es que se ha sido una partida muy cómoda hoy para los... Para los marines todo ha salido muy bien y bueno, pues me alegro porque es que ya llevaba una racha bastante bastante jodida y lo que nos da ahora que para el siguiente paso de campaña tenemos que desempatar, hay que jugar una tercera partida. El que gane la tercera partida será el que tenga la ventaja en la hoja de Urban Conquest. Nos toca una tercera partida. Bueno, por parte de los Necrones... Buf, pues casi, es que ha sido una paliza el Alpha Strike este que me has metido en turno 1 sin yo preverlo, porque yo me tiraba para adelante como en todas las partidas pensando que iba a hacer lo que iba a hacer en todas las partidas y me he encontrado con una unidad de Hellblaster de cara y una unidad que estaba escondida que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba de asalto, que ha sido los Hellblaster disparar a Lich War, que la Lich War casi siempre sobrevivía en todas las partidas, digo, bueno, estos van para adelante los primeros y ahí se van a tirar media partida. Y han muerto en el turno 1. Sí que es verdad que se han comido un montón de disparos. No, claro, todos los de Hellblaster. Y luego en el combate quedaba solo uno. Cuando cargaste quedaba solo uno. Y ya ese uno te lo cargaste con las armas.
Pero es que así me quedo un poco alucinado porque he dicho, madre mía, los sí, Blaster. Luego, la unidad de Necronis también la pasó lo mismo. La unidad de guerreros Necronis, como estaba justo detrás de Lich War, el primer turno, con el capellán, se han ventilado los... El cuerpo pide que te pintes ya otros 10 Necrones y que hagas esa unidad de 20. Sí, ¿sabes? No, porque ya unidad de 10 ya... Los pretorianos sí que se han portado. El acechante, como no consiguió la carga y como esta partida iba de lo que iba y como salían a destiempo las unidades, encima le tocó salir en turno 3 ahí súper tarde, al final acabó ventilado también. Pero sí, sí, el Gemi Hate de esta partida ha hecho el ridículo muy a saco. Los inmortales se han portado bien, por ejemplo, eso sí que se han portado bien porque han conseguido matar algunas unidades, vamos, algunas miniaturas de algunas unidades. Han tomado el punto que quería tomar durante varios turnos. Pero hasta ahí, o sea, nada espectacular. Bueno, pues yo creo que queda claro, más o menos, cómo ha ido la partida. Yo creo que las cuchillas de la necrópolis... Sí, de hecho creo que ha sido lo mejor de la partida, en verdad, porque el fuego que tienen no lo había probado. Y de verdad, porque murieron casi todas en la anterior partida muy rápido. Y esta partida lo he probado y, ostras, sí que saturan. Se carga la unidad de intercesos prácticamente ya solita. No que saturen, además, es que encima mueve mucho, son resistentes, son 3 heridas cada una. Sí, con invulnerable 5 y salvación normal a 3. Y menos uno impactarles. Y menos uno impactarles, es decir, son 3 cosas que sumadas hacen que sea una unidad. Sí, sí, además es básica, con lo cual el Cryptic puede estar levantando motos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con los ejércitos, cómo se quedan, ¿vale? En esta cruzada, como... ¿Cómo han ido avanzando? Vale, pues vamos a empezar con las tiradas. Vamos con la Deadwatch. Bueno, como veis ya tengo actualizadas las tarjetas, ¿vale? Ya por fin, aquí una ganada, qué ilusión me hace. Y un puntito de requisición que he ganado, que no voy a usarlo porque aún tengo que pintar cositas y hasta que no termine de pintar cosas y demás no quiero añadir unidades. Y quiero ahorrármelo por si acaso alguna unidad pierde la memoria. Y me compensa mucho. Me compensa mucho gastarme puntos de requisición en curarla. La primera, bueno, Casio Marco ha sobrevivido. El capellán no, por lo cual tira un dado de 6. Saca un 2, por lo cual pasa, no hay ningún problema. El comando Fortis ha sobrevivido. Los intereses pesados han sobrevivido. El comando Proteus ha sobrevivido. Y el Dreadnought Redentor ha sobrevivido. Por lo cual yo no tengo ningún problema con ninguna de mis unidades. Pues vamos con ellas. Venga, empezamos con Casio Marco. Casio Marco gana un punto de experiencia por haber sobrevivido la partida. Luego, he conseguido la misión de matar en combate y a distancia, las dos maneras, en una partida. Esos son otros 2 puntos, ya van 3, ¿vale? Si ha conseguido 3 puntos, por lo cual lleva 7, 10 en total. Pero, aparte de eso... Había ganado, llevaba 6, ahora ha ganado 5, por lo cual consigo otro punto más por matar 3 unidades. Sí. ¿Vale? Por lo cual son 11 puntos de experiencia. Este hombre se ha llevado un punto de experiencia por haber sobrevivido. Y ya, aunque ha matado una unidad. Y ha matado una unidad, como llevaba 5 muertas, se lleva por matar 3. Es verdad. Otro punto de experiencia, por lo cual se lleva 2 puntos de experiencia. Por lo cual, este hombre acaba con 10 puntos de experiencia esta partida. El comando de Reviente Infiernos, que acababa de subir a fogueada la última partida. Y le di el HP más 1, ¿vale? El honor es de tirador, ¿vale? Como rasgo. Esta partida, pues un punto por sobrevivir. Y uno por matar 3 unidades. Otro punto por matar 3 unidades. Y otros 2 puntos por matar a distancia y en combate. Que eso es una agenda, ¿no? Inmortales. Exactamente, son 2 puntos. Ah, vale. Por lo cual son 2 más 1, 3 más 1, 4. Se queda en 10. Los Intercessor Stalker, la unidad Stalker de Intercessor. Estos ganan un punto por sobrevivir, otro punto por matar a 3 unidades y otro punto porque tiraron no conocerán el miedo y acertaron. ¿Vale? Una vez. Por lo cual se llevan 2... 3, 4, 10 en total. 10 en total. Tarjeta 5, el comando Proteus Oran Seal, que son los veteranos. Que esta se lleva 1 por sobrevivir. Madre mía.
Luego, han matado 2 y 3, 5, no se llevan por matar. Pero si van por lo de... Pero se llevan 4 puntos por no conocer el miedo. Y 2 puntos. Y 2 por matar uno de cada tipo. Lo cual significa que se llevan 4, 5, 6... 7. 7, ¿vale? O sea, se ponen 25 puntos. Vale, seguimos. Tarjeta de cruzada, 6. El Dreno Redemptor, que nada más que ha sobrevivido, porque esta partida ha matado más y demás, pero no ha conseguido finiquitar ninguna unidad. Por lo cual le damos otro puntito más por sobrevivir, 3. Valentito el Redemptor. Y ya está, ya he terminado. Ahora me queda dar los puntos de... a quién le doy 3 puntos. ¿Vale? Como lo puedo hacer a dos unidades distintas, venga, los Intercessor Stalkers se la voy a dar, ¿vale? Por lo cual se quedan a 13 puntos de experiencia. Estos serían los puntos que doy normalmente, pero por haber ganado la partida me lo permiten hacer en una segunda unidad. A Casio Marco, que se lleve ya por fin su fogueada. Y Casio Marco pasa a tener... 14 puntos, que le resto 6 y se queda en 8 y ya está fogueada. Y con un rasgo a tu elección. Y con un rasgo que tengo que ver cuál es, que ya lo pongo para el próximo vídeo, ya lo elegiré tranquilamente. Me lo subo, se me queda en 7 puntos de experiencia porque 6 los pierdo. Tienes una a tu elección. Y tengo un rasgo, subir a mi dirección, que esto sí que va a ser sí o sí. O pasa, no me acuerdo cómo se llama la habilidad. La habilidad que puedan utilizar la carga especial gratis, todos los turnos. Que me da munición especial un arma. Esta la voy a poner como la habilidad elegida a dedo, ¿vale? Enfogueado. Así que, pues nada, vamos a actualizar. Simplemente esta se me queda... Un punto de cruzada. Y Casio Marco se me queda 2 puntos de cruzada. Vale, el comando Proteus, Soran Seal, también sube. Por lo cual lo ponemos. Pero esta vez va a subir normal. Porque le voy a elegir una de las especializaciones de Kill Team. Sí, tendría, ¿vale?, que llegar a 32 de experiencia para luego quedarse, sí, a 16. Pero no le voy a elegir una habilidad de las tablas de tirar, por lo cual va a elegir una especialización que es así que la eliges a dedo sí o sí. Sí. Por lo cual esta también la subo a veterana. Y va a tener una especialidad de Kill Team. Ya la pondré cuál es, ¿vale? No sé si pondré la Áquila o pondré una de las otras. No tengo que pensarlo. Dicho, estas cosas prefiero pensarlas cuando llegue el momento. Muy bien. Vale, y ya está. Ahora sí que sí. Pues... Turno de los necrones. Vamos con los necrones. Muy bien, gente. Vamos con los necrones. Primero de todo, ver qué necrones han... han sobrevivido. Me seguí, vas a hacer esa pregunta. Se han dado... No, yo no he sobrevivido ninguno. ¿Cuál se ha dado un golpe en la cabeza y lo ha olvidado todo lo que ha pasado esta partida y vale, cuál no? Así que empezamos a tirar, venga, por el señor supremo. Venga, el señor supremo, por favor. Tira el dado, un 3. ¡Bien! Vale. Era lo único que quería. Tecnomante. 3 también. Los 10 guerreros necrones. Otro 3, joder. Estás la necroguardia. Venga, un 6. 6. Los inmortales Tesla. Un 2. Los otros 10 guerreros necrones. Un 4. Joder, macho. Sí, sí. Homicidas no han jugado. El acechante de la triarca. Un 6. Un 6. Pretorianos. Un 2. Joder, venga, qué suerte. Enjambre no cuenta. Araña. Un 4. Criptosiervos. Un 6. Y cuchillas. Un 5. Pues no he sacado ni un solo uno. Yo creo que una vez solo. Sí, sí, sí. A ti como 4, ¿sabes? Sí, sí, un montonazo de veces. Me ha sacado uno. Hoy no, pero otro día, bueno, vale, igual. Es lo que hay. ¡Es la suerte! Pues venga, vamos a empezar a actualizar las tarjetas de cruzada. Muy bien. Empezamos con tu señor supremo. Tu señor supremo ha conseguido eliminar una, ¿sí?, una miniatura en combate y tiene la agenda 1. Entonces tienes un punto
un punto por agenda 1. Por agenda, venga, seguimos. Que es la de la mía de que uso siempre, que se llama Supremacía mediante la aniquilación. Elijo una unidad y todo lo que dispare o hasta que reventarle ese turno gana puntos. Venga, entonces ¿cuántos ganas? Un punto y otro punto por es decir, ganas dos puntos, ¿no? Sí. Por lo cual tú, señor supremo, llega a 7 puntos. Llega a 7. Y al llegar a 7, al pasar a fogueado, ¿sí? Aparte de ganar un rasgo que ahora tiraré, me gasto dos requisiciones de puntos de requisición principal. Vale. Venga. Fogueado y ya fogueado. Sabes lo que quieres gastarte, ¿no? ¿Qué es? Eso es. Criptonología arcana y consejos astutos. Voy a añadir... Bueno, primero de todo. Tu señor supremo ha subido a fogueado y tiras en la tabla de unidades nobles. Vamos a tirar. Bien. Y sale la primera. Más 3 pulgadas al alcance de mi voluntad será cumplida. Bueno, pues no está mal. Avance jerárquico. Vale, y ahora... Dices que te vas a gastar requisiciones. Bueno, las requisiciones sí que lo hacemos al final del todo, porque eso sí que vale. No tiene nada que ver con la... Vale. ¿Sabes? Con el resultado de la partida. Tú ya estás fogueado. Ah, bueno, como hemos dicho, te sube los puntos de cruzada a 4. Sí. Vale. Venga, seguimos. El tecnomante. El tecnomante tienes las dos agendas. Eso es. ¿Cuántos puntos son en total? Uno por cada agenda. Y uno por sobrevivir, 3 puntos. Vale. Con lo cual sube a fogueado. 5, 6, 7, 8. Y tiro una tabla del criptotecnólogo que me parece también buenísima. Tiro para ver qué me toca entre las tres posibilidades. La tercera, que es emancipación dimensional. Dice, mejora el atributo de habilidad de armas de esta miniatura en 1. Y cada vez que esta miniatura realiza un ataque de combate, una tirada para impactar exitosa y era automáticamente al blanco. Pues tampoco era muy buena, muy buena esta. Emancipación dimensional. Bueno. Tarjeta cruzada 3. Guerreros necrones. No tienen nada de nada, por lo cual 7 puntos de experiencia. Ahí están. Ay, se me ha olvidado, perdona. Tarjeta cruzada 2, ganas un punto de cruzada. Seguimos. Tarjeta de cruzada 4. Necroguardias. Un puntito más. Se quedan en 8. Tarjeta de cruzada 5. Inmortales Tesla. Otro puntito más. Otro puntito más, se quedan en 10. Guerreros Necrones 2. Una agenda de 1 más 1, 2. 4 puntos en total. Omnicidas, no han jugado. Acechante de la Triarca. Un puntito. 19. Los pretorianos, aquí sí que han subido. Pretorianos, aquí han subido. Uno por jugar. Sí. Uno, porque ya llevan 3 bajas en total, 2 de anteriores y 1 de hoy 3, por lo cual ya es un punto adicional. 2 y 1 por agenda. 3 puntos. 3 puntos. Van a 9. Por lo cual van a 9. Perfecto. Araña canóptica. Un punto. Un puntito. Y da gracias. Y los criptosiervos, 2 puntos, ¿no? Sí, 2 puntitos. 6, 7, 8. Siguiente, las cuchillas de la necrópolis. Y las cuchillas de la necrópolis que tienen una agenda y haber sobrevivido, por lo cual son 2 puntos. 2 puntos, sí. Y se acabó. Vale, ahora tienes que decidir en a qué gastar los 3 puntos. A los necrones 2. 4, 5, 6, 7. Se queda en 7 puntos. Con lo cual se va afogueado. Sube a fogueado y tirarás en la tabla, ¿no? Y tiro en la tabla de unidades básicas, de rasgos, no de armas. Pues venga, tira. Tiro. Y me toca. Esta unidad se beneficia de la directiva seleccionada del protocolo de mando de tu ejército mientras se encuentre dentro de cualquier alcance de una miniatura de personaje en lugar de a 9 pulgadas. Es decir, que en línea de visión. Vale, es decir, que la directiva la va a tener siempre, por lo cual la puedes alejar. Ya la voy a hacer el combo un breaker. Punto de cruzada. Vamos a usar ahora el... Bueno, hasta aquí ya se acabó. Vamos a actualizar primero el orden de batalla, ¿vale? Y volvemos, sí. Vale, pues una vez acabado esto, ¿quieres gastar algo ya o prefieres dejarlo para el principio de la próxima partida? Todo. ¿Ya te lo vas a gastar todo? Todo.
Valiendo. ¿Qué vas a coger? Tres puntos de adquisición. El primero, subirme 5 puntos el límite de recursos. Vale, por lo cual gastamos un punto de adquisición y subimos el límite de recursos a 75. Vale. Criptanología arcana y consejeros astutos. Un punto de adquisición cada uno. Lo que hago es que adquiero a un criptecnólogo y gracias a que tengo el Overlord fogueado mínimo, ese criptecnólogo se va a llevar una criptecnología y va a pasar a fogueado automáticamente. Y mi criptecnólogo va a ser un cronomante. Vale. Ahora lo que puedes hacer es... Y aquí metemos un cronomante, ¿no? Un cronomante. Un cronomante que tiene un... ¿Cuántos puntos de poder cuesta? Cuesta 4 puntos de poder. Y ahora... te da un punto, te cuesta un punto de cruzada, es decir, al meterle un rasgo de batalla, sí, tienes, un, ya se te mete un una punto. Una tecnología es un punto, es como una... Es otro punto de cruzada, vale. Porque ¿estos son dos? Sí, porque también pasa fogueado, automáticamente. Vale, 16 de puntos de poder. bien. Me das puntos de... De mando, ya. Puntos de mando que, vamos, a la Deathwatch le vienen, pero de perlas. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, gente. Está interesante la campañita. Sí. Vamos a jugar una partida más a 60 puntos, puesto que yo no, repito, tengo más cosas pintadas. Pero no las que quería. No las que quiero meter, ¿sabes? Entonces, claro, no quiero meter lo que tengo pintado, pero que no me interesa meterlo. Porque tengo un psíquico, por ejemplo, tengo... Pero no. No tengo intención de meterlo aún, ¿sabes? Entonces prefiero... meter lo que de verdad me interesa. Entonces vamos a seguir jugando a 60 puntos de poder, que están divertidas las partidas, sí, ¿sabes? Y ya para cuando demos la siguiente vuelta a la campaña, las dos o tres partidas siguientes que juguemos, ya vamos a jugar posiblemente con 70 o 75 puntos de poder, ya veremos. Una, vale, dos, seguro. Yo lo bueno es que al tener ya 75 ya puedo ir eligiendo. De hecho, pues el cronomante lo vais a ver en la siguiente partida ya. Sí, la vais, sí, a ver a los dos Crypte, que el que acabo de pintar, que lo habéis visto ya en esta partida, y al Orican. Tendremos que jugar con la figurita de Orican como cronomante. Que de hecho es cronomante. Sí, sí, sí. Por eso digo. Pero como no hay cronomante todavía, pues... Vale, gente, pues nada. Un saludo, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.